coyunturalmente es un momento no solamente de diagnóstico, sino también de acciones a tomar con respecto a lo que ocurre en Venezuela el próximo domingo, que son las elecciones, las cuales se realizan en un momento... Bueno, la ofensiva estadounidense en contra de Venezuela no se ha detenido en los últimos 25 años, pero en concreto la decrepitud del imperio ha aumentado y sus acciones violentas en contra del pueblo venezolano y en contra de América en general han ido a la alza. Lo que está ocurriendo en suelo argentino, en suelo ecuatoriano y en el Perú también lo demuestran. Y justamente se necesita un eslabón de resistencia de la envergadura del pueblo bolivariano de Venezuela en cuanto a la resistencia, ya que lo que ha ocurrido en Venezuela desde el ascenso de Hugo Chávez Frías ha sido un eje rector con respecto a la resistencia latinoamericana y al imperio. Y por supuesto también es interesante la coyuntura de lo que ocurre en Estados Unidos, que también va a haber un proceso electoral entre las dos facciones de la cúpula, que será entre Donald Trump y Kamala Harris, dos caras de la misma moneda del imperialismo bicéfalo estadounidense. Pero lo primordial es enfocarnos no quién será el tirano que será un azote del mundo para los siguientes 4 años, sino cómo el mundo resistirá, y justamente Venezuela es eso, es resistencia. Y aquí estamos justo para tratar de dilucidar lo que ocurrirá en las siguientes horas en el contexto venezolano, y que por obvios motivos también afectará a nuestros países de América. Estamos ahorita en la Plaza Bolívar, de hecho, y hoy es un día feriado, hoy es el natalicio de Simón Bolívar, una fecha bastante importante además, dado el inminente proceso electoral. Y bueno, ahorita está realizando un foro, de hecho, en el edificio, déjame voltear la cámara. En el edificio de la Cancillería, en el Teatro Anexo, que es el Teatro Simón Bolívar, está realizando un foro con participantes de todo el planeta desde una postura totalmente emancipatoria y libertadora de los pueblos. Y justo en lo concerniente, el motivo de la reunión es justo la selección, bueno, es la excusa de la reunión, las elecciones que ocurrirán el domingo, y el motivo es principalmente alinearnos y resistir en conjunto. Obviamente el tema central son las elecciones, pero también se discute por obvios motivos lo que está ocurriendo en suelo palestino. No hay ninguna persona en esa sala, aproximadamente 1.000-1.500 personas que sean ajenas y no estén a favor del pueblo palestino y su resistencia en contra del sionismo, que es otro eslabón más, por supuesto, un proyecto colonial, una prefectura y un laboratorio de guerra, el ente sionista del imperialismo angloparlante y extendido a los países satélites de Europa. Esos son el enemigo realmente. Y creo que sería buen momento también para entender que toda la narrativa antivenezolana que se gesta en el exterior es eso, una ficción en comparación con lo que ocurre aquí en total tranquilidad, en el centro de Caracas, donde se espera una obvia victoria por parte de Nicolás Maduro, continuando el proceso bolivariano. Y la oposición conoce precisamente esa victoria que se avecina, por eso van a apelar con sus vínculos y payos con Estados Unidos al desconocimiento de la elección. Y creo que también son importantes no solamente las acciones antes, durante, sino también post elecciones, porque justamente Washington va a jugar a eso, al desconocimiento, y sin importar qué personaje llegue al poder, Harris o Trump, que todo parece indicar que será Trump, las acciones en contra de Venezuela se van a acrecentar y vamos a vivir un proceso tal vez más violento de lo costumbre, algo que no veíamos desde mediados de la década pasada con el estrangulamiento económico. Y Venezuela al mismo tiempo se ha ido paulatinamente recuperando. Se puede apreciar en las calles, yo estuve hace 3 años, además con pandemia, y la situación es mucho más benigna, obviamente con las acciones tomadas por el gobierno venezolano y también por el pueblo, un pueblo valiente que ha resistido a la guerra económica y a la guerra de demonización mediática, académica y occidental.
entonces bueno, aquí estaremos en Caracas informando lo que ocurre. Debería estar en el foro, de hecho, en este momento, pero el calor es tan abrumador, a pesar de que hay clima y aire acondicionado, hay tanta gente que tuve que salir y aprovecho justo de darme este respiro para hablarles en el natalicio de Simón Bolívar, además. Ahí vamos a ver la estatua de la Plaza Bolívar. Y bueno, estaremos haciendo estos pequeños clips. Espero subirlo hoy, tal vez mañana. No es fácil, hay muchos compromisos y otras participaciones con compañeros que muchos los acabo de conocer, otros ya me acabo de encontrar con ellos, otros recupero el contacto después de 3 años de haber estado aquí en Venezuela. Y bueno, atentos con las elecciones. No te, por supuesto, por lo que ocurra dentro de Venezuela, intra-Venezuela, pero también con lo que ocurrirá la reacción en otros contextos latinoamericanos. Porque por supuesto, lo que ocurre en Venezuela nos compete a todos, es una lucha conjunta, no se puede entender la emancipación y la resistencia si no lo hacemos en conjunto. Algo que escuché ayer en una conferencia, de hecho, con un compañero de la India, que además están sumamente preocupados por el ascenso del fascismo con Narendra Modi en India. Es también que lo individual no existe como tal, somos seres sociales y somos pueblos y no se puede entender la resistencia si no es conjunta. Entonces, bueno, y resistir también es estar informados, obviamente. Periodistán, ¿qué haces en...? ¿En dónde? La República Bolivariana de Venezuela en este momento. Bueno, la tercera vez que vengo al país. Me encanta Venezuela, me encanta su gente. Esta vez lo pude recorrer bastante, fui desde la frontera en el Táchira hasta Caracas, las playas, Mérida, en fin, lo anduve recorriendo mucho. Y bueno, me gusta siempre mostrar, ¿no? Contar lo que pasa acá. Sabemos que hay una narrativa muy instalada de que todo es terrible, todo es trágico, todo es malísimo. Y por supuesto, uno no va a negar que el país no es perfecto, que existen problemas como cualquier país de Latinoamérica. Como todos tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, pero por poco se instala que cuando uno viene acá a Venezuela tenés que venir con un chaleco antibalas. Y lo cierto es que uno llega acá y se encuentra con un país de gente buenísima, que siempre están atentos a lo que uno necesita, gente buena, alegre. Y bueno, obviamente estoy acá para ver lo que va a pasar el domingo en las elecciones. Claro. Pero más allá de eso y más allá del trasfondo político, a mí me encanta venir acá porque es un país con gente espectacular y que disfruto porque ellos te hacen disfrutar mucho. Qué bueno. Tu lugar predilecto, ya sé que es un poco riesgoso decirlo. Tengo muchos. Viví mucho tiempo en Brasil. No, ¿en el mundo? No, de Venezuela. De Venezuela. Bueno, no lo conozco tanto. Me gustaría conocerlo más realmente, pero tuve la suerte de subir al Tepuy Roraima, estuve en Santa Elena del Guairén hace mucho tiempo. No es algo común, es hermoso, no pude ir al Salto Ángel todavía. Caracas es una ciudad que me parece muy dinámica, muy activa, que me gusta mucho. ¿Y qué más? Bueno, ¿quién no va a elegir las playas, no? Las playas de Venezuela son una locura. Y agrego el teleférico de Mérida, que es algo hermoso a nivel mundial ya, y que lo conocí ahora y que es un lugar encantador. Muchísimas gracias. Por favor. Sí, por la espalda y tal. Y es bueno, rojo muerto, sabe 7 idiomas además. Mira, aquí venden es como pura memorabilia de Hugo Chávez y la revolución. Al fondo hay una tiendita. Ajá. Por si quieres llevar un souvenir, es buen lugar. Sí, pero allá, me quedo con la zona. Es al mudar y a la izquierda. Ajá. Yo suelo comprar por esta zona también el café que me llevo. Sí. Yo, que parece que llevo, soy traficante, llevo kilos y kilos de café. De café, aclaremos que es de café. Sí. Me quité la acreditación, pensaba que solo era temporal, y no, me
tengo que bañar con ella. Entonces, nuevamente estamos aquí formándonos. Ya, por fin. Tal vez para aquellos que no están versados en el escenario venezolano, el contexto de los últimos años en Venezuela, y en comparación con mi experiencia de hace 3 años, creo que podría decir que sí veo una mejora económica notoria ante lo que ocurría hace 3 años, incluso, bueno, mucho peor lo que ocurría hace 8 años. También hay que entender que hace 3 años se empató el estrangulamiento genocida estadounidense en contra de Venezuela con la pandemia global, lo cual perjudicó más al pueblo venezolano, que justamente estas medidas lo que buscaban era provocar un descontento social y provocar que el pueblo venezolano se levantara en contra del gobierno. No lo lograron los estadounidenses, por supuesto, al grado que estamos al borde de un proceso electoral. Que es una semana muy interesante en cuestiones coyunturales históricas, porque en esta semana, además de las elecciones del domingo 28, ese mismo día, el 28 de julio, también se conmemora el nacimiento del comandante Hugo Chávez Frías, y 4 días antes, el 24 de julio, concretamente de 1783, nace Simón Bolívar. Entonces en esta semana hubo 3 fechas en extremos simbólicas y casi que se viven durante el día a día de la vida venezolana. Y en estas imágenes los vamos a ver, lo vemos en total tranquilidad. Esto obviamente en contraposición a la narrativa que los grandes conglomerados mediáticos y la servidumbre occidental constantemente vociferan en contra del gobierno venezolano. Y bueno, yo en las 2 ocasiones que he estado en suelo venezolano, siendo esta la segunda, jamás, más allá de las acciones de la oposición, que en este momento muchos dicen que tiene un peso importante, yo no lo he visto, y he estado en zonas opositoras, concretamente de Caracas. Por cierto, esto se llama el Cuchitril. No sé qué giro de negocio sea y ni se les vaya muy bien con un nombre del Cuchitril. Pero bueno, yo he estado en zonas de Caracas opositoras y realmente se nota un descontento de una oposición que ya está totalmente rebasada, pese al apoyo constante, por lo menos en la narrativa en este momento, de Washington. Hace unas horas, de hecho, también se anunció que expresidentes latinoamericanos, obviamente de las derechas de la burguesía liberal latinoamericana, encabezados por el descerebrado Vicente Fox, intentaba ingresar a Venezuela. Y por supuesto, son personas no gratas, sin mencionar que ni siquiera tenían acreditación, bueno, una visa, un visado. Y créanme, cuando se los dice una persona que está fuera de la esfera política tradicional, es imposible entrar a Venezuela sin visa, que es un proceso sencillo, pero obviamente lo que buscaban estos sujetos que acabaron quedándose en el aeropuerto de Panamá, en Tucumán, era provocar un incidente y por supuesto una condena internacional en horas antes, inminente al inicio del proceso electoral venezolano del siguiente domingo.
desafortunadamente no lograron cruzar. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita son las inmediaciones del centro histórico de Caracas, que lo repito, en comparación con lo que ocurría hace 3 años, la actividad económica ha resurgido mucho, tanto formal como informal. En Venezuela, al igual que en cualquier otro escenario latinoamericano, en cualquier otra ciudad, zona urbana, capitalina, hay un escenario de repleto de comercio ambulante, comercio informal. Y esto, de hecho, era mínimo hace 3 años que visité. Yo visité Venezuela a finales del 2021 durante las elecciones estatales y no se veía esto a este grado en las calles de Caracas. Y obviamente todavía falta mucho. Estamos hablando de que Washington intentó destruir por completo un país vía la guerra económica, y el bloqueo continúa y las, entre comillas, sanciones también prosiguen. Entonces, pues no es fácil lidiarlo cuando te buscan excluir del sistema económico internacional y cuando prácticamente grandes sectores en cuanto a las importaciones y exportaciones se detienen en Venezuela porque justo buscan eso, estrangular, y sin importar si el pueblo venezolano es afectado, por supuesto, ¿no? Financiera e industrialmente al pueblo de Venezuela. Y bueno, lo que intento hacer con estos videos, que este es el primero, es hacer como un diagnóstico in situ y mostrarle al mundo cómo es el día a día del pueblo venezolano. Por supuesto, en este momento lo que están viendo, no podríamos decir que es excepcional en extremo, pero se rompe un poco la norma porque es una semana electoral. Aunque en este momento todavía no estaba las campañas ya a flor de piel en las calles. En el siguiente video veremos cómo Caracas prácticamente se transformó, por lo menos la zona central, en un escenario donde el chavismo de todo el país se atrincheró para mostrar su apoyo a Nicolás Maduro Moros. Por supuesto, lo que buscaban la delegación de expresidentes latinoamericanos no era observar el proceso electoral, era reventarlo. Era reventarlo y siguiendo las, ¿cómo llamarlo?, en coordinación con personajes tan nefastos como Corina Machado y su títere presidencial. Y también a la par veremos lo que ocurre desde Washington en sintonía con estos cipayos, que por supuesto desconocerán el proceso, pese a que el proceso electoral venezolano está catalogado a nivel global y por múltiples organismos, desde Naciones Unidas, etcétera, como uno de los procesos más impolutos que hay, un proceso que además mezcla de manera muy sui generis el voto electrónico y el voto tradicional en papeleta, y al cual se somete posteriormente a múltiples auditorías, porque precisamente está blindado para evitar cualquier tipo de fraude. Obviamente porque es contraproducente para el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Polo Patriótico, toda la coalición que está en el poder, y porque también funciona para tratar de paliar toda la propaganda y narrativa demonizadora de Venezuela, que ha estado activada desde comienzos de la década del 2000, cuando todavía gobernaba Hugo Chávez Frías. Y sí, de hecho, es extraño porque, por ejemplo, la oposición se concentra exclusivamente, en el caso caraqueño, no puedo hablar de otros porque esta vez no he salido de Caracas,
se concentra nada más en la periferia caraqueña, al oriente de Caracas principalmente, en Chacaito, Las Mercedes, Baruta, esas zonas de alto poder adquisitivo. Son dos mundos totalmente distintos y también dos formas de percibir las cosas y de actuar y de estilo de vida muy distinto. En el caso del pueblo chavista, la clase trabajadora venezolana, obreros, campesinos, etc., las calles son sus foros, a fin de cuentas. Es un espacio de reunión y de protesta. Bueno, recordemos las escenas cuando lograron contrarrestar el golpe contra Diego Chávez hace ya 2 décadas, y desde ese momento lo han asumido como su espacio ideal para mítins, pero no solamente de mítins, sino también para discusión política. A diferencia de la oposición, la oposición no está acostumbrada a moverse en las calles. Sí, por supuesto, cuando hay mítins y rallies lo hacen. Por supuesto, mucho más minoritarios que desde el chavismo. Pero les cuesta mucho articular un discurso coherente. De hecho, no sé qué oposición, dependiendo del Estado Nacional, sea más patética en cuanto a ello. Entonces, no sé si la mexicana o la venezolana, pero sí hay una ausencia de propuesta. Su propuesta es sacar al gobierno, nada más. No hay ninguna otra. No hay un plan de gobierno, incluso, y de nada. De hecho, muchas de sus propuestas son totalmente antitéticas al bienestar del pueblo venezolano. Se han atrevido a decir que están dispuestos a privatizar el proyecto de Misión Vivienda, que le ha entregado al pueblo venezolano más de 5 millones de viviendas en los últimos años, privatizarlos y que los controle un banco, ¿no? O sea, por supuesto, lo que buscan no es ganar popularidad, es también, más que ganar popularidad y digamos, los votos del pueblo venezolano, es ganarse las dádivas desde el extranjero, tanto de los medios como de los gobiernos alineados con Estados Unidos. Más allá de ello, no tiene ningún apoyo interno popular. Por supuesto, son cientos de miles. La diferencia es que el chavismo son cientos de miles, millones de personas. Yo no me animaría a dar un diagnóstico. O sea, sé que el próximo domingo, a menos de que ocurra algo extraño, la presidencia será ganada por, y repetirá el actual presidente Nicolás Maduro. Pero, por cierto, escuchen. Me parece tanto a Reforma, siempre que paso por aquí lo pienso. Es que concretamente este cruce, muy cerca del Parque Central, es idéntico al Paseo de la Reforma, más o menos a la altura de Tlatelolco, en Ciudad de México. Este brutalismo urbano espectacular de los años 60, 70 y 80, y muy cerca además de la Avenida México, una de mis zonas predilectas de Caracas. Tengo varias, bueno, esta zona del Parque Central, me gusta mucho también San Agustín, me gusta La Pastora. En fin, regresando al tema, sí, por supuesto, el objetivo de la oposición es ganarse el voto del pueblo venezolano, es contar con el apoyo desmedido a través de la injerencia por parte de Estados Unidos y de sus satélites. Y lo mencionaba hace unos segundos, no me atrevería a dar un diagnóstico de lo que ocurre el próximo domingo. Creo que va a ganar Nicolás Maduro, pero creo que además de poner especial atención en lo que ocurre antes, durante, hay que hacerlo post elecciones, o sea, inmediatamente después. Porque obviamente van a jugarle a buscar intervencionismo nuevamente por parte del gobierno estadounidense y además reiniciar o agudizar el estrangulamiento económico en contra del pueblo venezolano. Estamos muy cerca de, en este momento, al fondo se alcanza a ver, bueno, además de varios ministerios de gobierno, estamos muy cerca de La Hollada, es un mercado que se encuentra muy cerca del centro de Caracas. Es una ciudad muy, muy sui generis, incluso
para el escenario latinoamericano. Caracas vivió desde comienzos del siglo XX un proceso de historicidio que yo, no, por ejemplo, yo no lo he contemplado en otra ciudad de América Latina, aunque no conozco todos los países, pero obviamente, hablando de México, por ejemplo, México logró conservar, para bien o para mal, gran parte o una buena parte de su patrimonio material en el casco antiguo de su centro histórico, salvando, rescatando partes. Lo que están viendo atrás es el Circo de Caracas, un edificio Art Nouveau muy extraño, por cierto, muy bello también. Entonces México logró conservar ese patrimonio material, tanto del periodo novohispano, pero también incluso del periodo prehispánico, aunque obviamente en ruinas. No así Caracas, y tiene mucho que ver con los sucesivos regímenes vinculados al petróleo que aniquilaron por completo la idiosincrasia, no nada más en lo material, sino también en lo simbólico de la historia venezolana de los últimos 500 años. Bueno, obviamente no Venezuela como tal, antes estaba la capitanía, pero ya en el periodo independiente, el descubrimiento del petróleo y la llegada de la modernidad, arrastrada por la arquitectura de corte occidental, principalmente la estadounidense, hicieron que Caracas fuera barrida. Y es muy interesante porque, hablando obviamente de esa destrucción del pasado, también está, por ejemplo, no la destrucción, pero cómo fue segregado la cultura popular en Venezuela durante, pues, todo un siglo. Esa identidad popular donde se gestó parte del chavismo y que hasta la fecha sigue siendo el voto más duro y la primera y última línea de resistencia del pueblo venezolano. Está aquí del lado derecho, es el mercado de la Hollada. Por cierto, yo en este momento sigo en Venezuela. Estamos unas horas de que comience el proceso electoral del domingo. Hoy es sábado, estoy grabando esto en sábado. Bueno, el video ya lo grabé en los últimos días, estuve haciendo tomas, pero esta narración la estoy haciendo la tarde del sábado. En unas horas, si no me equivoco, iremos a un acto protocolario donde la presidencia da la bienvenida a los observadores o acompañantes a la usanza de la semana. De hace 3 años, nada más que hace 3 años que fueron elecciones estatales, era un número mucho, mucho más reducido, eran relativamente pocos, más o menos 400 si no me equivoco. En este momento hay más de 1000 observadores de 107 países de los 5 continentes. Y bueno, he cruzado palabra con senegaleses, egipcios, filipinos, chinos, argentinos, chilenos, hondureños. Digo, la mayoría, la minoría de hecho son de los países europeos, por obvios motivos. Aunque he conocido serbios, españoles, obviamente no vinculados a los dos grandes partidos hegemónicos en España, el PSOE o el PP. Me atrevería a decir un sector también de Podemos, cada vez más reaccionario, aunque bueno, a nadie le sorprende. Esto, por cierto, es el paseo de los, ¿cómo le llaman? Creo que de los próceres o de los hombres ilustres. Esta es la zona de la Hollada, por cierto, donde está repleto de bustos de héroes populares, tanto en América Latina como de otros contextos. Por aquí tenemos, bueno, obviamente el sombrero lo delata, Emiliano Zapata. Está Salvador Allende, Ho Chi Minh, y demás personajes. Sandino, por ejemplo, Augusto César Sandino. Y todo conduce esta avenida en dirección a donde de hecho se encuentra, creo que, uno de los dos cuarteles generales del Consejo Electoral en Venezuela. Que mucha gente no lo sabe, pero es un poder. En Venezuela, a diferencia de otros gobiernos de la democracia liberal occidental, no hay cinco. El legislativo, el judicial, el ejecutivo, y además también el electoral y el popular siendo el más interesante, en distintas facetas, desde la comuna hasta pues, el apoyo preponderante a favor del gobierno venezolano, obviamente de base chavista. Todo esto es Caracas a horas antes de la
de la elección. Estaré subiendo otros videos, obviamente. Este no será, no será el último. Hace 3 años lo hice también, aunque con menos narración, pero creo que es importante contextualizar lo que estamos viendo. A pesar de que son imágenes, ustedes dirán, sin contexto, pero por ejemplo, créanme, cambia bastante el escenario de unas horas antes o días antes a un día tradicional en Venezuela. Aquí todavía no se aspira a ese clima, en estas imágenes todavía no se aspira a ese clima ya totalmente politizado y de fiesta popular en las calles, porque se convierte en una fiesta popular. El cierre fue impresionante. Esperen ese video porque el cierre de campaña de Nicolás Maduro es, en verdad, millones de personas, no estoy exagerando. Yo calcularía más o menos 2 o 3 millones de personas en las calles de Caracas días antes de la elección. 72 horas por lo menos. Y bueno, lo que estoy haciendo es dando vuelta a la periferia inmediata al centro histórico de la ciudad después de haber pasado a acreditarme a la Cancillería, comúnmente conocida como la Casa Amarilla, que es uno de los pocos edificios históricos que sobreviven en el casco antiguo de aquella ciudad fundada en el siglo XVI. Y que también es interesante porque además del proceso de resistencia popular social en caminos al socialismo, en vías socialistas, también está el proceso de colonización en monumentos, en la narrativa. De hecho, no se alcanza a ver tanto porque estamos, pero bueno, más o menos al fondo de Caracas, en la periferia, está resguardada por una sierra conocida otrora como el Ávila, y en el proceso de colonización su nombre es ahora Guarayra Repano, en honor a los pueblos originarios que habitaban desde hace miles de años en estas tierras y que se fueron paulatinamente, no todos por supuesto, pero por lo menos en esta región cada vez más segregados durante los 300 años del periodo colonial. Y justamente se intenta decolonizar por lo menos la nomenclatura, los nombres de los monumentos y parques naturales para recordar a los pueblos originarios. Y de hecho ya vimos, ahí vemos ahí al fondo, en el edificio que está del lado derecho, uno de los pósters que decía "Liberen Alex Saab". Hace 3 años que pasé por aquí estaba repleto, hoy ya no, porque obviamente Alex Saab ya fue liberado, secuestrado además por el gobierno estadounidense. En suelo africano incluso, en un acto totalmente ilegal por parte del imperio. Bueno, digo, también conocemos el accionar de Estados Unidos, no nos sorprende. Y poco a poco vamos viendo la revitalización de la vida diaria en suelo caraqueño después de, sí, 10 años de agresiones económicas brutales. Que no es el único país, por supuesto, Venezuela, que ha vivido esto. La lista es lamentablemente interminable. Bueno, no interminable, pero hay decenas de casos, siendo los más tristemente célebres el caso cubano, el caso palestino, el caso sirio, el caso iraní, incluso por momentos el caso boliviano y sin duda alguna el venezolano. Hay países que obviamente pueden... Aquí estamos viendo las misiones. Las misiones son los proyectos que el gobierno se pone a prueba para, digamos, forjar un proyecto determinado. Por ejemplo, misión Vivienda, que busca construir viviendas dignas para todo el pueblo venezolano, que ha sido bastante satisfactorio. Tenemos otros, por ejemplo, Misión Nevado, que es enternecedor y muy especial, que busca la protección de los animales, principalmente domésticos, perros, gatos, con procesos de vacunación gratuitos, asistencia médica. Ahí vemos una foto del comandante Hugo Chávez. Entonces, eso es justamente las misiones. Algo semejante a lo que podría ser los planes quinquenales en el contexto soviético. Que eran planes de 5 años para tratar de, con una meta específica. Algo parecido es el contexto venezolano. Estas calles, en el siguiente video lo podrán notar, mutaron de pronto en un espacio relativamente vacío a convertirse en foros de masas
en el cierre de campaña de Nicolás Maduro, lo cual veremos en el siguiente video. Y esta toma que es bellísima de Caracas. Y bueno, ahí vemos a Bolívar y demás personajes. De hecho, ahí en las calles de Caracas hay un actor que interpreta a Bolívar, que se está paseando por las calles del centro histórico, sacándose fotos con la gente. Es muy extraño, una experiencia muy surrealista en ocasiones. Al fondo se ve uno de los edificios de la Asamblea Nacional. Toda esta zona es de los ministerios de gobierno, del gobierno federal. Los famosos motorizados, más se les llama los motociclistas en suelo venezolano. Y este hotel que me pareció hermosísimo. Me gustó sacar una foto. Me detuve simplemente nada más a grabar este hotel que considero que es una joya arquitectónica. Sí, es interesante porque, por ejemplo, previo al siglo XX, Caracas tiene poco. Sí tiene algún otro edificio decimonónico, pocos, del 18 contados tal vez. Por ejemplo, la Casa Amarilla, el edificio del gobierno de la ciudad de Caracas, etcétera. Pero que sí tiene mucho es edificios del siglo XX, de distintos estilos arquitectónicos, principalmente funcionalistas. Recordemos que el Estado petrolero, controlado por una plutocracia y una oligarquía petrolera, pues llegó al punto en que Venezuela no producía nada más que petróleo, es lo único que exportaban. Y eso fue un problema brutal, porque, bueno, además de que no, la clase trabajadora no se veía favorecida por esos ingresos por el petróleo, la clase dominante solamente importaba artículos incluso de primera necesidad, lo cual se convirtió en más problemático en el momento en que viene el estrangulamiento económico en contra de Venezuela. Pues no hay una industria nacional, estaba en vías, desde el comandante Chávez, en vías de reestructurarse, y de pronto, tras la muerte de Chávez, viene durante el primer periodo de Nicolás Maduro, empiezan a ejercer las agresiones económicas, y Venezuela no tiene una economía diversificada, por eso de alguna manera. Y de hecho, estas mejoras que han habido en los últimos 3 años tienen que ver con eso, con el desarrollo de un sector industrial nacional, y además del comercio y el financiero, que sirven justamente para paliar ese estrangulamiento económico. Porque, por ejemplo, a diferencia, no sé, de la República Popular de China o la Federación Rusa, con economías más diversificadas o desarrolladas, Venezuela sí, por supuesto, tiene hidrocarburos, pero por ejemplo no tenía cierta maquinaria o piezas para desarrollar la industria de hidrocarburos o la petroquímica, etcétera, etcétera. Y afortunadamente en los últimos 3 años, y también hay que mencionarlo, con el apoyo de otros países aliados o amigos del gobierno venezolano, la asistencia de Irán fue fundamental. O sea, lo que hizo Irán en cuanto a petróleo, petroquímica, fue increíble, porque incluso el país con mayores reservas de petróleo del mundo no podía producir gasolina justamente por las sanciones. E Irán se cargó de apoyarlo al gobierno venezolano. Cabe mencionar las acciones por parte de Estados Unidos en contra de estos dos países históricas, concretamente en contra de la República Islámica de Irán desde 1979 con la fundación, y en contra de Venezuela desde el ascenso de Hugo Chávez Frías, que forjó una relación excelente y que aún se mantiene entre los gobiernos de Teherán y Caracas. Además de la publicidad, no lo mencionaba, hay publicidad por parte de la oposición cada vez más extraña. Hay un partido, literalmente, que se llama Arepa. Ese es el nombre del partido, la Arepa. Ya caer en la ridiculez absoluta. Bueno, cualquier coincidencia con lo que ocurre, por ejemplo, con la oposición en México, obviamente no es espontáneo. Estamos hablando de dos sectores de la cúpulas nacionales que no, carentes de ideas, se someten a las cosas más ridículas, pero también a las peligrosas, porque sus vínculos con Estados Unidos son evidentes, más que nada de los venezolanos. Corina realmente es un personaje fascista y delirante también, y extremadamente peligrosa. Por cierto, recuerden que esta transmisión no es en vivo, no estoy haciendo un streaming en vivo. Lo grabé con varios días de antelación. Lo voy a estrenar este fin de semana antes de las elecciones. Por cierto, si quieren apoyar al canal, saben cómo hacerlo.
lo pueden hacer a través de Super Chat. Yo cuando lo estrene el video voy a estar en el chat, obviamente. Pero también lo pueden hacer a través de la vía tradicional BBVA 157-361-7851, a través de PayPal, a través de transferencia bancaria. Y bueno, por supuesto nos ayudan a incluso en algún momento seguir con los, no sé, conocer otros contextos. Y podría ser a través de su aportación. Entonces, si quieren hacerlo y pueden hacerlo, pues se los agradezco también. Si quieren darle like al video, si les gusta, pues adelante. Y suscribirse al canal, por supuesto, también. Y correr la voz de que existimos. Muchas gracias, por cierto, a todos los que estén. No sé a qué hora lo voy a estrenar, ni qué día, pero gracias a todos los que estén aquí viendo las imágenes que capté para mostrarles a ustedes y al mundo entero lo que ocurre realmente dentro de Venezuela. Aquí justamente estamos a metros, a unas cuantas calles ya, de retornar al epicentro de las actividades de esta semana, que es la Plaza Bolívar de Caracas, donde se encuentra la Cancillería y donde era el cuartel general de todos los observadores electorales en este último año. Que ha cambiado mucho también. Digo, en cuanto a la coyuntura por pandemia, por ejemplo, hace 3 años en la misma Cancillería sirvió para vacunar y para hacerle las pruebas COVID a todos los visitantes. Fue un proceso que duró horas. Hoy ya está totalmente normalizado. Sí, en algunos lugares siguen pidiendo, por ejemplo, protección con cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero bueno, y para entrar a Venezuela, de hecho, también te piden un comprobante de que no hayas tenido la enfermedad del COVID en las últimas semanas o meses, no recuerdo. Y esto es nuevamente Plaza Bolívar, donde en unos minutos terminaremos este recorrido por las calles de la capital. Esa es una parte del complejo donde habitó Simón Bolívar hace 2 siglos, donde nació Bolívar en Caracas. Bolívar era caraqueño. El libertador de Venezuela, que lo repito, justo el 24 se conmemora un año más de su natalicio, justo como el día 28 de julio de cada año se conmemora el natalicio de Hugo Chávez, y esta vez va a coincidir con el día de las elecciones, lo cual es bastante simbólico. Y más para el pueblo venezolano, que coloca a Hugo Chávez al nivel de Simón Bolívar. Un personaje que ha forjado la idea de... No lo forjó él, por supuesto, originalmente, pero que ha revitalizado, quien revitalizó la idea de emancipación latinoamericana y la alianza latinoamericana. Nuestra llamada patria grande, por supuesto. Sí, esperen más videos. En las próximas horas estará subiendo material. Pero también, digo, entiendan que no es fácil hacerlo. ¿Por qué no es fácil hacerlo? Porque hay muchos compromisos por aquí. Esto es una maqueta de la casa original de Bolívar. Bueno, antes de que, porque está fragmentada, obviamente. Y este muro que está al fondo es justamente el protegido y restaurado de la casa original. Y esta, por ejemplo, no había entrado, hace 3 años no entré, es el edificio de gobierno, bueno, lo que sería, supongo que creo que es el ayuntamiento, tal cual, tiene el mismo nombre, de la ciudad de Caracas, un edificio bellísimo además. Y con unos contrastes también extraños, vean el rascacielos atrás, del Banco de Venezuela, y este jardín exquisito, con esta fuente que, con el calor que hacía, uno daba ganas de meterse a la fuente a nadar. Lo cual seguramente acarrearía la intervención directa de los servicios de inteligencia venezolanos y la expulsión. Loco mexicano es expulsado por nadar en un edificio público. Y bueno, pues fue un placer estar con ustedes. Lo repito, este video no es en vivo, no estoy streameando en vivo.
Es un verbo aceptado, streameando. Si no, es un video grabado. Y esperen muchos más de estos. Los estaré compartiendo en las próximas horas, días. Y recuerden, el próximo 28, atentos con lo que ocurre en Venezuela mañana. Para mí mañana, el domingo, son las elecciones. Yo llevo aquí desde el lunes pasado. Y creo, esperemos que todo parece indicar que será una jornada en total libertad y sin ninguna presión, en paz absoluta. Pero creo que hay que poner especial atención en lo que ocurra post jornada electoral, desde el exterior, porque intentan reventar el proceso y provocar nuevamente un proceso de demonización y de injerencia en contra del pueblo y el gobierno venezolano. Que por cierto, este Morales es increíble, con Bolívar, el libertador. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo su atención y nos veremos próximamente. Recuerden, hagan aportaciones, ayudan muchísimo a nuestro canal para prolongar mi estadía incluso. Un placer estar con ustedes. Buenos días, tardes, noches, dependiendo a qué hora vean esto. Hasta pronto.